En la actualidad, la mitad de la población mundial vive en núcleos urbanos, mientras que en el año 1900, menos del 15% vivía en dichas áreas. Solamente entre el 20 y 40% de la población de los países más urbanizados viven en núcleos de menos de 200.000 habitantes. Más del 80% de los habitantes de la Unión Europea viven en núcleos urbanos, y el 60% de la población mundial será urbana en poco tiempo. Concretamente en Teruel, la comarca del Bajo Martín está considerada por la Unión Europea como desierto demográfico. Mientras las ciudades generaban mucho más trabajo y servicios, se iba facilitando allí la vida. Pero el mantenimiento de las infraestructuras y servicios se ha ido encareciendo exponencialmente a medida que estas urbes cada vez se hacen más y más grandes. El encarecimiento de la vida, principalmente la vivienda y las circunstancias de crisis económica, así como el desempleo, hacen que las iniciativas de repoblación de este estilo sean viables. En este pueblo, pues estábamos muchísima gente. Íbamos a la escuela, que era la escuela entonces, 40 y pico de chicas y 40 y pico de chicos. Porque claro, en cada casa, como había tantos chicos en cada casa, pues vivíamos como podíamos. Porque no había habitaciones para todos, porque no había bastante casa, y a veces los chicos a dormir a la pajera, donde estaban las caballerías. En el año 2005 se instalaba en Castelnou una central de ciclo combinado que se convertiría en la principal fuente de ingresos de una localidad que no superaba el centenar de habitantes. Esta circunstancia catapultaría a la localidad de Castelnou al quinto puesto en el ranking de las poblaciones españolas con la renta per cápita más alta. Así, saliéndose de la media, la localidad pasa a tener un alcalde con sueldo que le permite una total dedicación y también contratar a varios operarios destinados al mantenimiento y mejora de las infraestructuras locales. Son muchos los proyectos que se abordan desde entonces en la corporación municipal, que se convirtió en el principal foco generador de empleo. Se mejoran sustancialmente las infraestructuras y también muchos servicios, haciendo que resulte atractivo residir aquí. Castelnou está localizado en una de las zonas más despobladas de España. Por esta razón, parece inevitable pensar que la mejor forma de progresar pasa por la repoblación. Inventamos aquello de la caravana de niños, inventamos de alguna manera, que se trataba pues de hacer venir gente a Castelnou a pasar un día en tono festivo, pero tenían que venir con un proyecto debajo del brazo para instalarse en Castelnou, para montar su negocio o su residencia, ¿no? A partir de este momento, se presenta este proyecto que se llamará Caravana de Niños. Sin duda, uno de los principales éxitos de esta iniciativa fue su extraordinaria difusión en los medios. El salto a la fama se daba el 2 de julio de 2010, cuando se grabó un reportaje emitido ese mismo día en Televisión Española, dentro del programa España Directo. Nos llegó aquí a la redacción, tanto a la radio como al periódico y a la televisión, nos llegó una nota de prensa, un correo electrónico, la dirección era el lugar donde siempre pasan cosas, y era algo, pues bueno, sí, Castelnou, enseguida, pues vieron Castelnou y vinieron a mí, un compañero mío, y me dijo, mira, ha llegado esto de Castelnou, pero no sé exactamente qué es, una caravana de niños o no sé lo que es esto, ¿tú sabes qué es? Venden un proyecto real, no venden sueños ni venden ilusiones, y lo venden además a la gente de aquí, a la de Teruel, a la de Castellón, a la de Valencia, a la de Madrid, a la de... Era verano, no sé si por el tipo de información llamó mucho la atención y había muchísimos medios de comunicación. De Aragón Televisión fuimos varios programas, informativos programas, igual pasó en Televisión Española, Telecinco, iban para hacer sus programas y luego para contarlo a modo de información. Nosotros, por ejemplo, me acuerdo que grabamos, estuvimos en el bar del pueblo montando un vídeo para luego hacer un directo y en el bar iban cambiando de canal. Y en cada momento que cambiaban de canal, Castelnou salía en la tele.
Otro gran impulso al proyecto se dio cuando en febrero de 2011 se instala en la localidad una nueva empresa que atrajo nuevos trabajadores y también a sus familias y niños. Atendiendo a la llamada de la caravana de niños, vinimos a hablar con el alcalde y ellos nos ofrecían terrenos gratuitos en el polígono industrial y nos daban pues todo tipo de facilidades. Nosotros lo que estuvimos haciendo un estudio del pueblo y del entorno. La primera carencia que vimos es que no había casas donde poder alojar a nuestros trabajadores. Íbamos a empezar en un principio con unos 20-25 trabajadores. La primera fase necesaria era poder alojar a esas familias. Ellos lo que nos pedían a cambio de cedernos terrenos y de darnos esas facilidades para instalar aquí nuestra fábrica, nos pedían a cambio familias, que trajésemos gente al pueblo y a poder ser pues gente joven y con niños. La caravana de niños ha llegado a su destino. Se pretendía atraer a nuevos pobladores, empresas y familias a Castelnou. Este es un proceso que está dando sus primeros pasos contra la despoblación. Soy Gerardo Real, vengo de la frontera. Aquí en Castelnou he encontrado muchos amigos con los que jugar y divertirme. Lo que me preocupa un poco es no conocer las cosas y costumbres de aquí de Aragón.